¡Qué bonita la hacienda esta! ¡Bien chula está! ¡Ay, cómo me gustaría trabajar en una hacienda así a mí! ¡Bonita, ve! Allá están unas muchachas. ¡Buena! ¿Cómo ves el ganado? Ay, pues mira que aquella ya parió otra más y pues entre más días más se están haciendo. No creo que me escuchen porque está requete lejos de aquí. Mira, esta ya va a parir, ve bien panzona está. ¿Y al pequeño cómo le vamos a poner? Pues a ese que acaba de nacer, pongámosle el negrito. Ah, pues ponéselo vos. Ay, vos loca, de nombre. Ah, ok. ¡Buena! Oye, y necesitamos más personal para la otra hacienda, ¿verdad? Y mira que sí vamos a necesitar más personal para terminar de construir esa galera, vos. Sí, es verdad. Sí. ¿Y aquel hombre que está allá, quién será? Déjame ir a ver. ¿Será alguien que anda buscando trabajo? Ay, yo creo que sí, me vieron porque allá viene ya una muchacha. Ay, primeramente Dios que me dé trabajo, mano. Y esa mujer tan requete chula que viene ahí. Ay, 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 ay. Ay, este va a ser el trabajo de mis sueños con una muchacha como esa. Ay, yo le limpio todito. Me voy a comportar porque ahí viene ya. Buenas tardes, jovencita. Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Ah, es que fíjese que pasaba por aquí por su hacienda y quería saber si usted anda buscando personal para trabajar aquí en su propiedad. No, buscando no ando porque aquí estoy en mi propiedad. Bueno, me refiero si usted de casualidad ocupa personas para trabajar aquí con ustedes. Ah, eso sí. ¿Y usted qué sabe hacer? Ah, pues mire, yo de todo un poco, ¿verdad? Porque sé chapear, sé sembrar frijoles, sé sembrar maíz, tomate, todo. ¿Me entiende? Hasta le saco los frijoles al sol para que se calienten, ¿me entiende? Porque a veces se arruinan con el agua. Sé hacer muchas cosas. ¿Y sabe cuidar ganado? ¿Cuidar ganado? Ah, sí, también sé ordeñar vaca, de todo. Sé también apartar los chivitos, montar a caballo y a pelo me subo yo a ellos. Yo no ocupo la montura esa. No, porque más que todo es lo que necesitamos, alguien que sepa hacer trabajo de hacienda. Ah, de hacienda, como que dice cuidar los animalitos. Pues mire, usted aquí está hablando con el hombre perfecto para ese trabajo. Sí, pero necesito dos personas, ¿usted no conoce a alguien más? Ah, no, fíjese, solo yo. Y como yo soy hombre soltero, ¿verdad? Sin hijos, solito trabajo yo para mí, ahí, ¿verdad? Bueno, veo que sabe bastante del trabajo, entonces si quiere pásele y aquí le explico todo. ¿De veras me va a dar trabajito? Sí. Ay, muchas gracias, usted tan linda, usted Pásele. Entonces, ok, yo abro aquí, mire, ¿ve? Para que usted no se moleste, para que vea que aquí tiene un buen trabajador usted. Yo no la voy a dejar hacer nada a usted, todo le voy a hacer yo. Y mire que, fíjense que acabo de comprar zapatillos, fíjense. Mire, y me están trayendo buena suerte porque ya conseguí trabajito en mi primer día de trabajo, mire, de los 7 gatos. Bueno, y son los indicados para trabajar aquí también, porque ve que aquí se hace lodo y todo eso. Sí, también tengo botas de hule también. Pues mira, estamos construyendo una galera también. No sé si conoce más gente porque también para eso necesitamos más personal. Ah, de veras. Pues voy a preguntarle al muchacho que conozco, yo si está disponible para trabajar, pero qué bonita la propiedad que ustedes tienen aquí. Este es el trabajo de mis sueños, porque tener una patroncita como usted iba a ser una bendición para mí. No, gracias. No, le va a gustar. Pues aquí está bonito, grande, tenemos todo lo que pues, necesita. Y pues si necesita algo más, solo es que los diga. Y pues ahí estamos, a la orden. Todo lo que necesite usted me lo va a dar. Sí. Ah, de veras. Qué amable usted. O sea, relacionado al trabajo. Sí, sí, al trabajo me refiero yo, sí. Bueno, como le venía diciendo, mire, ya tengo dos muchachos trabajando, pero pues necesito acabar lo más pronto posible esta galera. Entonces, no sé si usted sabe hacer eso.
Ah, no, mire que yo parejo no soy muy bueno para la construcción. A mí me gusta más el ganado, los caballos, trabajito de campo. Ah, bueno, entonces vamos para allá, ya le voy a explicar lo que sí, va. Sí, está bien. Bueno, como puede ver, aquí están algunas, pero pues todas andan por todos lados. Pues si quiere ya se puede poner a trabajar, llenar las tinas de agua, echarles más comida. Me parece muy bien. Y también le encargo al chiquito. ¿El chiquito me va a encargar? Sí, es que acaba de nacer. Ah, ¿el negrito aquel? Sí, sí. Ah, entonces le cuido al negrito. Bueno, no se preocupe, usted déjeme trabajando a mí, ya va a ver que en la tardecita usted va a ver bien bonito todo aquí. Bueno. Bueno, pues. Gracias, gracias, de nada. Bueno, aquí vamos a estar ocupando trabajadores, ¿va? Ojalá que me den un trabajito como el que yo merezco, de oficina aquí, de administrador de Hacienda, a ver. Bueno, pero ¿y aquí cómo hago para llamarle? En Estados Unidos hay un timbre que uno lo toca y se escucha hasta allá adentro y ya contestan allá, pero acá no miro nada. ¿Será que tengo que gritar? ¡Bueno! Allá hablan, anda un muchacho allá, voy a ir a ver quién es. No, hombre, acá no es como en Estados Unidos, que allá uno del portón toca un timbre y adentro le contestan de una vez. No, hombre, y una muchacha me va a atender. Y bien bonita que se mira. De repente hasta me quedo con la hacienda yo acá. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿Y qué se lo trae aquí a mi propiedad? Ah, es que escuché que estaban necesitando trabajadores. Ah, sí, ¿usted qué sabe hacer? Ah, no, de todo, yo sé hacer de todo. Allá en Estados Unidos trabajaba en un rancho ordeñando toro. No, digo, vaca. Ah, pues me extrañaba porque dijo toro. Sí, es que me equivoqué. Sí, mire, estamos necesitando personal para que trabajen aquí en la hacienda, albañiles. ¿Sabe hacer esas cosas? Sí, de todo, yo sé hacer de todo, por eso no se preocupe. Ah, o sea que tiene mucha experiencia usted trabajando en haciendas. Sí, bastante. Yo sé hacer de todo eso. ¿Usted tiene mucha experiencia montando yeguas? Pues mayormente he montado caballos, pero si las yeguas son mansas, también me monto en ellas. Sí, porque pues tenemos yeguas y caballos. Ah, no creo que sea mucha la diferencia. Ahora hablemos del pago. ¿Cuánto quiere ganar usted? Ah, no, por eso no se preocupe por el pago. Yo, de cualquier forma, nos arreglamos usted y yo. Yo lo que quiero es trabajar aquí en esta hacienda. Ah, ¿de veras? Sí. Pues, siendo así, vamos. Ah, bueno, muchas gracias. No se preocupe, yo abro. Ya. Ahorita les traigo más mi vaquita preciosa. Hey, mira que contraté a este otro muchacho. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bienvenido a mi hacienda. Ah, muchísimas gracias. Él dice que sabe hacer todo. Ah, entonces ustedes dos son las dueñas de la hacienda. Sí. Casiano. Présteme atención, señorita. Fíjese que el portoncillo no está cerrando muy bien. Hay que arreglarlo, fíjese. Bueno, después lo hacemos. Ahorita necesito hablar con usted y otro muchacho que contratamos. Ah, está bien. Bueno. Bueno, mire, él es Casiano. Oh, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente. A él también lo acabamos de contratar, pero pues él ya sabe el trabajo, pues que él explique y le diga todo lo que tiene que hacer. Ah, sí, yo me pongo de acuerdo con él para que me diga en qué voy a ir ayudando a todos. Sí, está bien, porque tengo que ir a darle comida a los caballos, porque se me perdieron por todo el potrerito. Sí, ahí le encargo que le enseñe a él. No me preocupe, yo le enseño al muchacho. Y ahora algo muy importante, ¿cuánto quieren ganar? Ah, no, por mi salario no se preocupen, yo aquí hasta de gratis trabajaría. Ah, ¿de veras? Sí. Sí, así dijo. Pues yo aquí estoy muy contento, muy feliz, que me gusta el trabajito y por mí no se preocupe por pago. Como dijo aquí el muchacho, que hasta de gratis trabajaría por ustedes porque es bien bonito trabajar aquí. Ah, muy bien. ¿Sí te gustó el trabajo? Me encanta, fíjese, este es el trabajo que yo siempre he querido, hombre. Tener dos patroncitas chulas como ustedes. Ah, pues hay que echarle ganas. Bueno, por los momentos váyanse a trabajar, ya después seguimos hablando. Está bien, con su permiso. Pásale. Pues sígame usted, flaquito. Vamos. Y está bien flaquito, a usted le falta comer bastante. Déjeme le explico, loco, por ahí trabajar. No, hombre, yo nunca he trabajado cuidando animales, loco.
Bueno, ¿y entonces qué anda haciendo usted aquí en la hacienda, pues? Si no le tiene miedo a los animales. No, hombre, es que mira, yo le dije a la muchacha que yo sabía hacer de todo porque está bien bonita y quería trabajar acá, pero yo nunca he trabajado con animales, po. Ay, jovencito, entonces no sé cómo le va a hacer, porque mire, yo con todo gusto le enseño, ¿verdad? A cuidar animales y todo. Mire, hasta se están yendo, quiere traerlas de regreso. Pero si usted tiene miedo, no sé cómo va a trabajar aquí. No, hombre, me ayuda, busco en eso. Yo les tengo pánico a esos animales, ¿no? Bueno, está bien. Que yo soy de la ciudad, yo nunca he estado trabajando así en la hacienda. Ah, usted es de la ciudad. Sí. Hombre, qué feo apesta esto. Y está fuerte el sol. Yo mejor no voy para la sombra. ¿No me puede enseñar a manejar este coso? No, jovencito, yo no le decía a esas papadas viejas cómo se manejan los chapulines, mejor vamos allá mejor, porque... No, es que mira, aquí sí me gustaría trabajar a mí arriba de ese animal con confianza. Ah, yo sé, pero ¿y cómo? Si hay que trabajar de lo que no puedo. ¡Uf! ¡Qué feo que huele acá! No, hombre, mejor me voy para atrás. Oye, ya es tarde, ¿no? Ya es hora de irnos ya. Sí, yo creo que ya va siendo la horita que nos vayamos para la casa ya. Todo, me ensucié los zapatos, mira. ¿Y por qué no me trae botitas de hule? No, hombre, yo ni loco me pongo botas de hule, vos. Ah. No me gustan. Oye, pero qué bonitas están las patronas, ¿verdad? ¿Que están bonitas? Sí. Sí, están requete chulísimas ellas. ¿Y dónde están? No sé, fíjate. Mira, ve, allá han de estar arriba, va. Probablemente, sí. ¿No crees que vayamos a ver? Si están bañando o están sin ropa arriba ahí. No. Yo tengo pena yo. Va, muy cagado que ellas van a ver que nosotros las estamos viendo. Las vamos a espiar con cuidado. ¿Y qué les vamos a decir? Nada, solo las vamos a ver. Si les decimos algo, los van a ver. Mira, a ver, nunca se sabe que las hallamos desnuditas como Dios las traba al mundo y quieran algo con nosotros. Vamos, hombre. Es que me da pena. Venite, hombre, vos, compadre. ¿Y esto? Ahí deja eso, Gustavo. ¿A lo dejo? No vayas a hacer ruido, ¿sí? Ya te imaginas que nos invitaran al cuarto, va. Oye, amor, ¿dónde nos vas a llevar hoy en la noche? Pues ya saben, donde ustedes quieran ir, yo la llevo. Ay, tan lindo. Pues nos alistamos. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Perdón, es que andamos perdidas. Digo, perdidos. Perdidos. Yo creo que ustedes andan atrás de mis mujeres, ¿no? ¿Sus mujeres? ¿Son sordos o qué? Mis mujeres. Fuera de mi propiedad. Pero antes que nos vayamos, ¿nos podrían pagar, por favor? ¿Pagar? Pero si ustedes dijeron que trabajaban de gratis por nosotros. Sí, lo mismo me dijeron a mí. Bueno, siendo así, se pueden quedar. Vámonos, Blanco. ¿Cómo son ustedes?